filtraciones de Godzilla.com. Con el nuevo tráiler estrenado hace unas horas, hemos tenido vistazos increíbles a los personajes y posibles filtraciones sobre esta película. Se nos dio un vistazo a una pelea entre Shimu y Godzilla, donde se puede apreciar el cuerpo completo de estos, en lo que parece ser la pelea final de la película. A su lado se encuentran peleando Kong y Scar King, por lo que este sería el desenlace del filme. En el tráiler también podemos observar la pelea entre Scar King y Kong en el reino de los simios, para posteriormente Kong ser perseguido por una ráfaga de hielo creada por Shimu. También se confirmó la pelea de Kong y Godzilla en las pirámides. Aquí es donde viene lo curioso, y es que todas las nuevas escenas que se presentaron en el tráiler ya habían sido reveladas por el guión filtrado de la película. Y aquí viene la filtración más grande de todas que este tráiler podría confirmar. En el guión nos dice que esta pelea sería interrumpida por Mothra, la reina de los monstruos, la cual no vemos desde 2019 en el MonsterVerse. Esta sería despertada por Gia y ayudaría a los protagonistas en la película. Esta teoría podría ser confirmada ya que al final de este tráiler, Godzilla y Kong paran de pelear gracias a Mothra, y además se puede ver en el ojo de Gia una figura muy parecida a Mothra. Recordemos que este escenario ya nos lo había planteado el guión filtrado, y la escenografía es casi igual a la filtración de Mothra del tráiler pasado. ¿Acaso Mothra volverá en esta película? Gracias por ver el video, leo en los comentarios cuáles son sus teorías y suposiciones sobre esta película, sin nada más que decir, hasta un próximo video.